Sí, nosotros caminamos en Pontevedra, pero hay un cheque que cubría en Pontevedra, porque Pontevedra tiene calidad para construcción general de casas, entonces la idea era hacer lo más alto posible. El Pontevedra hizo un esfuerzo muy grande y luego yo creo que la segunda parte sí que con las puntas más poder apretar los carriles anteriores, pudimos ir a buscarlos un poquito más altos, había que no se fuera cansando, y creo que el partido estuvo ahí en la entrada de Gabri, la movilidad de los dos puntos en los puntos centrales. El tener un poquito más de valor en campo rival en esos últimos 20 minutos, y luego ya sabéis que esto es fútbol. Entonces, al final, creo que si uno central es contra Gonzalo, porque Gonzalo hizo un gran partido, al final es más fácil, uno va, le choca, el otro está en la cobertura, que como que como los dos puntas ya están en mano a mano, y ahí ya se complica. El defensor tiene que defender campo abierto, tiene que defender a Gonzalo en los choques, tiene que defender a Gabriel en el espacio. Y creo que a partir de ese juego vertical y poder dar 4, 5, 6, 7 pases al campo rival, fuimos creciendo mucho los últimos 20 minutos. Sí, para mí el partido estuvo en el corte de entrada hacia atrás, que no sé si fue un minuto 70, 71, 75, fue ese fue la clave del partido. Si Pontevedra me tengo ahí, fue 20 minutos, seguramente estaríamos aquí hablando de otro partido, pero esa fue la acción ganadora del partido. Luego todo lo demás, pues se puede decir que Prado fue el mejor partido, porque salió el 0-1 e hizo el 1-0. Perdón, salió el 1-0 e hizo el 0-1. Pero eso es oportunista. Yo, claro, que al final Pontevedra de alguna manera tienes que hacer gol. Es decir, los equipos que estamos arriba, pues lo normal es que pasemos muchísimo tiempo atacando, entonces las maneras que nos hacen los rivales, que eso como atacando, fue un balón parado. Por lo tanto, nosotros estudiamos a todos los rivales para poder hacer gol, pero no puedo ser tan oportunista como para decir, no, sabíamos que el Pontevedra íbamos a ganar 6. No, preparamos el partido como un rival más. Era lo que decía durante la semana, no voy a ser hipócrita de decir lo contrario. Un paso que hemos dado es un paso enorme, pero hay que cerrarlo. Al final hay que hacer 3 puntos, nos da bien hacer 3 puntos, pero dice uno que viene del año pasado, se va a ser el último partido de un play autonómico. El año pasado, hacer una victoria cada 3 partidos, no es fácil. Hay que cerrarlo, hemos hecho hoy lo más difícil a priori, pero ahora hay que hacer 3 puntos. Porque Pontevedra no tengo ninguna duda de que va a querer, no sé cómo va a Zamora, pero va a querer amarrar el caso. Primero, intentar que nosotros fallemos y ellos luchar la liga, para luchar la liga, y en un último caso, a mí me agrada hacer ese factor que lo trataremos en el anterior. Este es el fútbol, las matemáticas son las matemáticas. Quedan 6 puntos y le sacamos 3,5. Si nosotros ganamos un partido, somos equipo de primera vez. Si el Pontevedra no gana a los dos, también somos equipo de primera, pero tiene que darse uno de esos dos casos, porque si nosotros pinchamos en los partidos y el Pontevedra gana dos, el campeón es el Pontevedra. Entonces, es un paso de gigante, es un paso gigante. Que ganaba hoy, da un paso de gigante, eso sin ninguna duda. Pero hay que cerrarlo. Sí, también es cierto que a nosotros fuera de casa, claro, sería ahora es. Al final, en este mundo solo vale el resultado. Y te diría que en la primera vuelta sacamos muchísimos más puntos de lo que hemos propuesto en general, y en la segunda vuelta, en Torrelavega, tenemos 2-1 y merecemos ganar. En Angreo, la pasada 2-2 y merecemos ganar. En Guijuelo, nos quedamos con 1-1, digamos 0-1 y estamos controlando el partido. Por lo tanto, como esto solo vale los resultados, pues está claro que fuera de casa puede crearse la falsa sensación de que somos un equipo débil, pero un equipo como el Pontevedra y como lo ves, ya a estas alturas están en los 64 puntos, que el año pasado seríamos campeones los 3 primeros clasificados con la puntuación que tenemos actualmente, es que también hacemos las cosas muy correctas. Yo llegué al club en un primer regional, de hecho, recordaba esas 100 personas, preferentes, 100 personas en el primer regional, si lo sabían, y hoy ya acabamos de movilizar, no sé, 400 personas a Pontevedra. El otro día en casa, en el Colusio, sobrepasamos ampliamente las 1000. Solo puedo agradecerle que nos sentimos muy cerca, nos sentimos como parte de esta victoria, y darle las gracias porque espero que este sábado vuelvan a Rocaroera y podamos pues, soñar y cerrar ese sueño, convertirlo en realidad.